Perulix es una herramienta que permite enviar información de interés público a medios de comunicación y organizaciones civiles, a través de tecnologías seguras que garantizan el anonimato de la fuente. Recuerda que solo aceptamos información que pueda ser verificada. Rumores y opiniones no serán investigados. Enviar materiales es simple. Sin embargo, debes seguir con cuidado las instrucciones para garantizar tu seguridad. Para acceder al buzón de envío, primero debes descargar el navegador Tor. Haz clic en el botón y descarga la versión en español. El programa está diseñado para ser muy fácil de utilizar. Una vez instalado y abierto, vuelve a la página de Perulix y pincha en enviar materiales. Aunque aparente ser un navegador normal, Tor rebota tu conexión por todo el mundo, haciendo que tu identidad sea desconocida para un posible vigilante. Esto hace que tu conexión sea más lenta. Por favor, ten paciencia. Nuestro buzón funciona con tecnología de GlobalLeaks, un programa de código abierto diseñado específicamente para enviar y recibir información de forma segura. Gracias a la unión de estas tecnologías, ni siquiera nosotros podemos saber el origen del material. Marca tu elección con un clic y dale al paso siguiente. Haz clic en Añadir ficheros y selecciona el material que quieras enviar a tu computadora. El sistema acepta todo tipo de formatos, incluyendo audio y video. Sigue las instrucciones llenando los campos de relevancia para los periodistas. Mientras más detalles introduzcas, más fácil nos resulta la investigación y publicación. En este punto, lee con cuidado las instrucciones. Después, haz clic en aceptar y enviar. Si la información es enviada con éxito, se generará un recibo electrónico. Este código te permite comunicarte con nosotros de forma anónima y segura. Copia y pega el código en el espacio en blanco. Luego, guárdalo en un lugar seguro para que puedas usarlo posteriormente. Si deseas hablar con los investigadores, rellena el campo vacío de comentarios. Después, puedes volver a la plataforma y con el mismo código ver si te han respondido. Si no deseas o no puedes utilizar el navegador Tor, puedes enviar documentos a través de envío confidencial. Si lo haces, no podremos garantizar tu anonimato, aunque el contenido de lo que envíes estará cifrado y seguro. El proceso de envío es igual al utilizado con el navegador Tor. Recuerda que para maximizar tu protección, no solo basta la tecnología. Intenta evitar computadoras de tu trabajo y ejerce cuidado al hablar de tus acciones con otros, incluyendo en redes sociales.